Hola muchachos, buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Buenos días, Profe, buenos buenos días. días. Señor. Buenos Qué días. bien. Espero que todos se encuentren muy bien. Listo, ya como saben, el día de hoy pues es la última sesión que tenemos. Hoy vamos a realizar el parcial por medio del monitor. Les envié, bueno, unos indicios de cómo iba a ser el parcial. Voy a empezar con el correspondiente llamado a lista y ya hago una mayor claridad de cómo vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, empezamos. William Javier Acero. William Javier Acero no se encuentra. Ángela Girani Ángel. Ángela Girani Ángel tampoco se encuentra. Nicolás Esteban Carrera Enciso. No se encuentra. Andrés Felipe Cruz. Presente, profe. Bien. Lina María Monroy Córdoba. Lina María Monroy no se encuentra. Giovanni Sierra Herrera. Sí, señor. Ok, perfecto. Orlando Suárez Gómez. Presente, profe. Perfecto, muy bien. Jonathan Ricardo Vázquez. Presente. Bien, Jonathan. José Brian Velázquez. Presente. Perfecto, José. Y Gerson Ferney Cordero. Presente, profe. Ok, muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo es la temática o la dinámica el día de hoy? Ya todos ustedes pues tenían una actividad correspondiente a presentar, ¿sí? En la semana 15, que era la última actividad, en donde tenían que hacer dos sesiones para primaria y dos sesiones para bachillerato, ¿sí? Con unos formatos ya establecidos, son unos requisitos mínimos. Entonces, la dinámica del parcial el día de hoy, la siguiente. Vamos a hacerlo de forma individual, porque hago referencia a forma individual, obviamente pues todos los parciales son individuales, pero en el momento en el que vamos a realizar el parcial, únicamente va a estar conectada conmigo la persona que haya dispuesto en ese horario. ¿Listo? El resto de compañeros no estarían conectados en ese momento. Para la realización del parcial, ¿qué van a hacer? Bueno, ya saben que va a ser una sustentación. Cada parcial va a tener una duración de 10 minutos. En cuanto a esos 10 minutos, 7 minutos van a ser para la sustentación que ustedes van a brindar, como ustedes deseen. Ustedes mirarán cuáles son los aspectos más relevantes a resaltar de eso que ustedes realizaron, y 3 minutos van a ser para preguntas que yo les voy a dar a ustedes. ¿Listo? Entonces, cada uno de ustedes va a tener 10 minutos para ello en la sustentación. Sí, cada uno, por favor, activación de la cámara. Ustedes, bueno, les recomiendo que compartan la pantalla con los documentos. Igualmente, yo tengo aquí acceso a los documentos que ustedes socializaron. ¿Listo? Entonces, les voy a brindar el horario, lo vamos a hacer aquí por orden de lista, ¿sí? De los que están presentes. Entonces, primeramente vamos a empezar con Andrés Felipe, quien estaría a las 8:20, que es cuando vamos a empezar. ¿Listo? Seguiríamos con Giovanni Sierra, 8:30. Orlando, 8:40. Jonathan continuaría, 8:50. José iría a las 9 de la mañana y Gerson a las 9:10. Una vez, o sea, se supone que a las 9:20, que ya todos hayan finalizado, se vuelven a reunir todos, vuelven a ingresar aquí al canal y hacemos la ponderación de la nota definitiva. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Entonces, hasta ahí, ¿tienen alguna inquietud, alguna duda? De mi Profe, parte, ¿me no, profe. confirma la hora en que volvemos a conectarnos? Qué pena, es que no se le escuchó bien. Okay. En el horario en que se conectan todos sería las 9:20 de la mañana. Listo, profe. Una vez ya hayan sustentado todos. Yo, Dani, creo que tenía otra inquietud. No, no, señor, estaba confirmando que estaba claro. Ok, perfecto, gracias. Listo, entonces no siendo más, vamos a empezar con Andrés Felipe Cruz. Y el resto de compañeros les solicito el favor de que se desconecten, ya cada uno tiene claridad del horario que le toca. Se desconectan y se conectan únicamente en el horario correspondiente. ¿Listo? Entonces empezamos con Andrés Felipe y después iríamos con Joao. Listo, profe, me regala 2 minutos para compartir, qué pena.
Listo, adelante. ¿Qué pasó, Andrés? Sí, pero ya estoy aquí abriendo los. ¿Listo? ¿Recuerdan? Es que son ¿Recuerdan cuatro qué era? sesiones. Como son cuatro sesiones, yo hice cada una en una hoja diferente, ¿sí me va a entender? ¿Listo? Recuerda activar la cámara. Ah, sí, ¿Ok? señor. Por favor. ¿Ya se puede visualizar? Sí, profe. Por favor, agrándalo, auméntalo. Listo, adelante, agrándalo más. Ahí, Un poquito más. más, porfa. Listo, adelante. Listo, adelante. Recuerda que tienes hasta las 8:27 para la sustentación. Adelante. Ah, bueno, profe, entonces en el primero, en la primera sesión, pues, la capacidad de la velocidad del tema. El objetivo general, pues, es desarrollar las capacidades físicas de velocidad de los estudiantes mediante ejercicios prácticos. Esto es para el grado quinto. Objetivos específicos: desarrollar la velocidad con ejercicios de baja duración y alta intensidad, provocar una progresión en velocidad a través de ejercicios complejos. Lo que yo quería lograr, digamos, con esta sesión es que el estudiante tenga un desarrollo en la velocidad mediante los ejercicios prácticos que se van a realizar. Entonces, en la fase inicial, primero, un tipo de movilidad articular. Ya para la fase central, vamos a realizar el primer ejercicio, que es un recorrido con pelota en baloncesto. Este ejercicio, pues, va a ayudar a la práctica de velocidad, al mismo tiempo, pues, la habilidad deportiva para los estudiantes. Herramientas didácticas, pues no se necesitaba, digamos así, muchos materiales. Entonces, yo puse que un espacio amplio y balones de baloncesto. Este ejercicio durará 30 minutos. ¿Y qué íbamos a hablar? La rapidez del ejercicio junto con la técnica a realizar.
La segunda actividad era el balón prisionero. Pues en este se formarán, digamos, dos equipos separados por una línea y se tirarán la pelota de uno a otro, pues tratando de Acerca pasar. más el micrófono, por favor, que no se te escucha bien. En este se formarán dos equipos separados por una línea, entonces entre ellos tendrán que tirarse la pelota entre unos a ellos y tratar de esquivar. En este, pues, se necesitarán balones de caucho, un silbato y un espacio amplio. La duración de este sería de 30 minutos. Y que íbamos a evaluar, pues, la duración de los desplazamientos y la velocidad explosiva. Y en el tercero, realizamos una carrera de velocidad con huevo y cuchara. Yo creo que este juego ya lo conoce. La herramienta didáctica de este, pues las cucharas, pimpones, un espacio amplio y este tendrá también una duración de 30 minutos. Y listo, para la fase final, que durará 10 minutos, era la vuelta a la calma con un estiramiento dinámico, un espacio amplio y una correcta ejecución de los movimientos durante el estiramiento. ¿Allá se puede ver la otra? Sí. Veo la de grado quinto. ¿La de sexto no se puede ver? No. No, tienes que hacer el cambio. Pero allá. Bueno, menciona así rápidamente porque ya nos queda solo un minuto y empezamos con las preguntas. Bueno. Entonces en la. Ah, espera. Bueno, este es para grado sexto. Entonces, en este vamos a trabajar la coordinación. El objetivo general era identificar la importancia de la coordinación teniendo como referencia las habilidades motrices básicas. Los objetivos específicos, analizar a través de una serie de videos e imágenes la capacidad para realizar movimientos de manera precisa, rápida y ordenada. El segundo objetivo era proponer ejercicios metodológicos para la enseñanza y la mejora de la coordinación a través de ejercicios visomanuales. Y el tercero, determinar el grado de aprendizaje del estudiante en base a la coordinación. ¿Qué queríamos lograr con esto? Los logros, pues lograr que el estudiante identifique la importancia de la coordinación a través de sus habilidades motrices básicas. Realizamos tres tipos de ejercicios, de juegos. Pues el primero, en la parte inicial, vimos un video rápido de corta duración sobre la capacidad para realizar movimientos rápidos y ordenados. Este tuvo 10 minutos y pues herramientas didácticas, el video BIM con el respectivo televisor. Y los criterios a evaluar es... Listo, Andrés. Bueno, ya nos detenemos ahí, porfa. Vamos entonces ahí con las preguntas. Primera pregunta. Dentro de la plataforma no encuentro tus documentos, no me aparece ninguna actividad. Profe, es que ¿Qué pasó? yo tuve un problemita. Y yo, o sea, yo le envié a usted todos los trabajos al correo. Bueno, Pero. ahorita hablamos de eso. Sí, ¿Listo? profe. Entonces, bueno, preguntas. Tenemos dos planeaciones, bueno, una para grado quinto y una para grado sexto, que fue las que pusiste en el momento. Mi inquietud es la siguiente, una primera pregunta. Bueno, si nosotros nos enfocamos en la primera planeación, ¿sí? Únicamente, bueno, tener en cuenta que solo tenemos plan A, no hay en sí ningún plan B, y que era una de las características principales había que tener en cuenta. Y dentro de la parte central tenemos dos actividades en la cual cada una tiene una duración de 30 minutos. ¿Cuáles son las variaciones para esas actividades para que logren durar 30 minutos? Porque si yo me enfoco en la actividad número 2, en donde solo voy a ir de un extremo al otro con una cuchara y un huevo, esa actividad, llamémoslo que exageradamente, y porque tengamos un grupo grande, me tomaría unos de 7 a 10 minutos. ¿Qué variaciones tenemos y cuáles son los criterios de evaluación de esas actividades? Ok, ¿Cuáles profe, son las variaciones?
El tema del plan B, sí, ese sí, sí lo realicé. Ahí está, digamos, los otros tres ejercicios del plan B. Pero el tema del este sí. Variaciones no hay. Listo, muy bien. Movimientos. Otra inquietud y otra pregunta. Nosotros vimos dentro de las teorías de aprendizaje lo que eran las etapas correspondientes a Jean Piaget, que es dependiendo del desarrollo, nosotros vamos a ir trabajando unas cosas, ¿sí? Y las vimos relacionadas también con el área de educación física, que es el área de nuestro fuerte. Mi pregunta es, en el grado quinto estás trabajando lo que es la velocidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en el grado sexto estamos trabajando la coordinación. ¿Por qué trabajar primero las capacidades físicas a las habilidades motrices? Dame un sustento de ello. Es un soporte referente porque se trabaja primero ahí, según lo que tú tienes, las capacidades físicas a las habilidades motrices básicas. Sí, profe, ahí se debería trabajar, digamos, primero en etapas más pequeñas, pues primero lo que es la coordinación. Listo. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, vamos a darle paso al otro compañero. Gracias, Andrés, ya sabes que nos reunimos nuevamente a las 9:20, ¿sí? Profe, para el tema de... A Ah, las ahorita 9:20 hablamos. charlamos. Sí, listo, profe. Ok, perfecto. Giovanni, el tiempo es todo tuyo. Recuerda activar la cámara, por favor. Profe, buenos Y días. buenos días y adelante. ¿Ahí me alcanza a ver? Sí. Bueno, profe, hago la presentación del trabajo que enviamos la última sesión, ¿verdad? Sí, lo que es la última semana. La Listo. sustentación. Bueno, profe, estas sesiones, pues según el video que el profe dejó en la plataforma, estructurando sobre todo los modelos de evaluación que tenemos, esta planificación, la primera, es para el grado tercero, ¿sí? Es para trabajar la capacidad coordinativa. El objetivo general, estipulado para contribuir el desarrollo de la coordinación por fases del niño mediante elementos y actividades enfocadas a los movimientos corporales limpios y organizados. Esto en base, pues, a cumplir estos objetivos específicos, que es mejorar la coordinación dinámica general e integrar al niño en un contexto social y de compartir con los demás niños y ayudar al desarrollo deportivo en un contexto general, ¿sí? Los logros que vamos a obtener en esta sesión son los movimientos limpios y coordinados en actividades deportivas, mejorar la interacción con los demás niños y desarrollar su capacidad de movimiento. Bueno, la sesión como tal, el plan A, la fase inicial, es hacer realizar el calentamiento general por medio del juego llamado La Lleva. Se seleccionan 10 niños en total, que son los que cogerán a los demás mientras todos corren. Se selecciona una actividad de juego, puesto que son niños de tercer grado, y pues realmente frente a un juego es una de las modalidades en las cuales los niños pueden llegar a aprender e interactuarse mucho más. Esa actividad dura 10 minutos y los criterios de evaluación que va a hacer es diagnóstica. Si un criterio de evaluación diagnóstico donde se hace todo un análisis de cada uno del comportamiento de los niños y cómo podemos entablarlos frente a la fase central. En la fase central, los ejercicios son de coordinación. En este caso, pues pongo los movimientos de derecha a izquierda en saltos, en manos, también dentro de la escalera de coordinación, y con los compañeros hacer en carrera frontal y lateral. También hago un ejercicio con los conos. Los alumnos se cogerán según la ubicación de los conos. Cada uno estará formado de una manera estratégica, haciendo que los niños sigan los conos de una manera ordenada y coordinada. Esto en base cumpliendo el objetivo principal, que es integración con los niños. Y realizar movimientos pues coordinados en fase o en base también al desarrollo de una mejor movilidad y una capacidad en la cual puedan tener movimientos o la capacidad de coordinación más desarrollada. Los elementos, pues la escalera de coordinación y los platos. La duración tiene una duración, la sesión o esta fase de 25 minutos. Y tiene su parte de evaluación, que es la parte formativa, el criterio de evaluación, que es la parte formativa. La fase final, pues de los entrenamientos asistidos con ayuda de un compañero, seguimos cumpliendo los objetivos, uno de los objetivos
que es hacer la interacción también con los niños. No hay elementos, sino una evaluación de 10 minutos y se hace una evaluación sumativa, que es la evaluación total de todo lo visto en la sesión. Como plan B, hago una estrategia pues, dentro de un teatro, ¿sí? En el cual se hace el calentamiento por medio de comandos guiados en cuanto a números, y cada número equivale a un segmento. Lo mismo, una evaluación diagnóstica, 10 minutos, no se necesitan herramientas. Y dentro del teatro, pues igualmente se hace la activación de coordinación óculo-manual, que se entregan cuatro conos de diferente color a cada estudiante, y pues a cada color se le asigna un número. Cuando se le diga el número al niño, pues el niño lo que hace es tocar el cono del color relacionado. Como segundo ejercicio, también dentro del teatro, se da un orden específico a cada cono. Luego se le pide al niño que anote el orden en una hoja y pues le den la vuelta a la hoja. Y enseguida pues se desordenan los conos y hacemos un ejercicio como el calentamiento o una actividad lúdica, y se les da un tiempo determinado para dejar el cono tal cual fue el orden. La actividad dura 25 minutos, solo se requiere una hoja, conos, y la evaluación sigue siendo una evaluación formativa. Y en la fase final, pues los mismos estiramientos, compartidos o asistidos, y una evaluación sumativa. En nuestro grado noveno, que es la segunda sesión de entrenamiento, vamos a trabajar una velocidad y potencia. Ya el objetivo general es trabajar la velocidad y la potencia mejorando estímulos, obteniendo un mejor gesto deportivo. Como un objetivo específico es desarrollar velocidad de reacción y respuesta, mejorar la potencia y ayudar al alumno a tener mejor gesto deportivo en estas capacidades. Vamos a lograr en esta sesión efectividad en cambios de ritmo, mejorar capacidad de recorrido y desplazamiento más eficaces con y sin obstáculos. Como plan A, tenemos lo que es el calentamiento general con estiramientos dinámicos, conos para delimitar el área, y se hacen trabajos de cambio de ritmo en intensidad media. Como fase central se forman 8 grupos de 5 estudiantes. Cada uno hace desplazamientos de una distancia determinada de 10 metros y se debe realizar el recorrido 3 veces por completo. Uno de los compañeros lleva el registro pues, para poder tener el orden. Como segundo ejercicio, planteo que se distribuyen 8 conos a lo largo de la cancha con distancia entre cada uno de 1,5 metros, y en los mismos grupos debe saltar uno de los conos hasta terminar el recorrido. Se hacen 3 rondas completas. Conos y cronómetro como material y una evaluación formativa. Como plan B, eso es también dentro del salón de clase. El calentamiento pues, se hace con estiramientos dinámicos ahí en el puesto y actividades cardiovasculares como skipping, saltos del payaso o taloneos al glúteo. 10 minutos, una evaluación diagnóstica. Y pues como fase central se recogen todos los puestos en un rincón del salón, se distribuyen de manera uniforme y pues lo que hacen es realizar ejercicios de velocidad reaccionando frente al skipping dentro del puesto. Ok, muy bien, Giovanni, qué pena ahí te interrumpo. Esto muy bien. Estoy visualizando igual el documento. Bueno, dentro del documento solo se visualizan lo que son 2 sesiones de clase, ¿no? Y eran 4 sesiones. Profe, En están ese las cuatro. entonces. Listo, aquí lo que me aparece en el documento, me aparecen 2 sesiones, una para grado tercero y una para grado noveno. Profe, ahí dice plan A, dice grado tercero, plan A. Y después del plan Listo. A, dice plan B, teatro del colegio, grado tercero. Plan B, teatro del colegio. O sea, con los mismos grados del. Entonces yo creo que ahí hubo una, de pronto un malentendido, una mala interpretación, porque eso sería solo una sesión. El Sí. plan A y plan B es solo una sesión. ¿Listo? Entonces O tener sea, presente y en cuenta allí. profe, pues según lo que el profe nos manifestó, era plan A, eso es una sesión, ¿sí? Y el plan No, B. todas las sesiones tienen un plan A y un plan B, que es por si no se puede desarrollar el plan A, hay que poner en práctica el plan B. Listo, pero eso no lo vamos a discutir en este momento. Entonces, preguntas. Bueno, aquí identifico lo que es la sesión de grado tercero, la sesión de grado noveno. ¿Sí? Dentro de los criterios de evaluación mencionas el tipo de evaluación. Quisiera que me mencionaras dentro de lo que es la segunda sesión correspondiente al grado noveno, ¿cómo se realizaría esa evaluación de carácter formativa en la parte central? Bueno, frente a una parte formativa, lo que hago o lo que se hace, cómo se realizaría, es estructurando todo lo que es, qué vamos a, o cuáles son los puntos, cuáles son los, en base a los objetivos, qué es lo que si se está cumpliendo o no se está cumpliendo en esa fase central, ¿sí? ¿Qué especifiqué en objetivos específicos, valga la redundancia? De esa manera hago la parte en la cual hago el análisis con
describiendo todo lo que es el comportamiento de los alumnos, los gestos técnicos, los movimientos. En base a eso estructuro, desarrollo también toda la parte de retroalimentación y frente al contexto de creación de la sesión de cada uno de los compañeros o de cada uno de los alumnos en este caso. Hago toda esa parte informativa. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo se evidencia en lo que es la primera sesión el primer pilar educativo? ¿Me recuerdas cuál es ese primer pilar? En la sesión de tercer grado. ¿Y cómo estaría ahí evidenciado ese primer pilar? ¿Te recuerdas cuál es el primer pilar? Profe, el saber ser. Bueno, ese no sería como tal. El primer pilar sería el conocer. Bueno, dentro de los pilares está lo que es, bueno, conocer, ¿Cómo se evidencia saber. el conocer y el saber hacer? Ahí rápido. Ok, profe, bueno, el conocer, pues frente a lo que hacen los niños, el hacer la estructura, o como yo como docente hago la estructura frente a, en un patio, en un salón, ellos conocen de manera visual todo lo que se va a hacer por medio de la cátedra que también yo pueda llegar a mencionar. Y el saber hacer es cuando yo lo hago de manera explicativa también, tanto verbal como visual, y que ellos puedan saber hacer el movimiento y pues saber conocer cómo se hace por medio de la primera instancia que yo hago, que es la explicación verbal y visual. Ok, perfecto, Joan. Muy bien. ¿Listo? Entonces recuerda que ahorita a las 9:20 nos volvemos a reunir. ¿Perfecto? Listo, bro, gracias. Orlando, ¿cómo vas? Profe, ¿cómo le va? Bien, gracias. Listo, adelante, el tiempo es todo tuyo. Bueno, Ya sabes que profe. tienes hasta las 5:47 para la sustentación y ahí yo hago unas cuantas preguntitas. Adelante. Listo, profe. No sé si ahí ya lo ve, profe. Sí, dale. Bueno. Dentro del pues, de trabajo que se desarrolló, planificación educativa y evaluación, yo pues hice la semana 15 y pues la 14 no la alcancé a subir y la hice ahí también. La sesión 1 está dirigida al grado primero de primaria. El objetivo general es reconocer el equilibrio como capacidad perceptiva motriz a través de el juego y el uso de elementos complementarios. Aquí vamos a tratar el tema del equilibrio en el niño. Dentro de los objetivos específicos, pues está realizar trabajo de equilibrio con desplazamientos, variando posiciones que se vayan indicando en la sesión, adoptar posturas básicas de manera correcta, haciendo uso de elementos complementarios, hacer uso de la música para desarrollar el equilibrio conectándose con ese elemento inicialmente, y realizar una evaluación general de capacidades coordinativas como el equilibrio, el ajuste postural, la orientación y el acoplamiento. Entre los logros que se desean adquirir es que el niño al final de la sesión desarrolle su equilibrio realizando desplazamientos y haciendo uso de elementos complementarios y tener ese sentido de la orientación manteniéndose en un punto fijo. Dentro del ejercicio, la fase inicial, coloqué un calentamiento usando música, pues como son niños de primero de primaria, de bachillerato. Perdón, de primaria, coloqué una canción que se llama El baile del movimiento. Esa es la parte inicial, la parte como de activación. Tiene una duración de 15 minutos y su finalidad, aparte de ser un factor integrador dentro del trabajo con los niños, también me permite como docente generar un trabajo diagnóstico para poder determinar hasta dónde pues, los chicos pueden llevar un trabajo de coordinación
pero pues llevado más hacia la parte del equilibrio. A través de la fase central, lo que se va a hacer es dos juegos. Escogí el juego de la cadena, que es ponerse en fila apoyando las manos en los hombros de la persona adelante, y después cada uno tendrá que ponerse dependiendo de las instrucciones que se les indique, el primero en un solo pie, solamente apoyado con una mano. Entonces, pues eso permite que el niño pues genere un trabajo de propiocepción de movimiento y comenzar a trabajar más ese equilibrio. Aquí lo que hice fue básicamente compartir la música que iba a desarrollar con los chicos. Y el otro ejercicio que se desarrolla en esta sesión es el equilibrio también a través de un juego que se llama el juego de la elevación, en el que se tienen los dos pies en el suelo y se intenta mantener pisando únicamente con los talones, de manera que pues se gana más tiempo, la persona que esté más tiempo en los talones es la que pues ganaría este tipo de actividad. Ese ganar pues lo tomo más como un factor motivador y pues que me permite que el niño trabaje de una manera constructivista, Ok, ¿no? muy bien, Orlando. Compárteme una de las sesiones de bachillerato, por favor. Ok. Dentro de las sesiones de bachillerato, digamos que la que de la que trabajé, acá, la tercera, acá. La última, en la última lo que hice, perdón, profe. Acá entonces, uno de los planes B que utilicé es invitar a los participantes a trabajar voleibol. Entonces, el objetivo es reconocer el voleibol como un deporte alterno, sus características básicas y una alternativa de actividad física para jóvenes. Los objetivos específicos es conocer cada técnica del deporte, practicar esa técnica si los recursos de la institución lo permiten y aprender los principales movimientos en el voleibol y su ejecución a la hora del juego. En la primera parte se desarrolla un calentamiento a través de movilidad articular y el balón de voleibol. Entonces se hace uso de balones de voleibol cubriendo mínimo dos alumnos por cada balón y uso de una cancha de voleibol. Allí, pues básicamente lo que hago es diagnosticar cómo se comporta el joven frente a un elemento externo a él y su percepción frente a ese objeto. O sea, porque hay jóvenes que de pronto en la niñez o en alguna parte de su vida los golpearon con algún elemento y pues no les permite trabajar mucho este tipo de trabajo. Digamos que aquí lo que deseo hacer es revisar la progresión de capacidades después de haber hecho un trabajo en la cancha. Se Ok, hace un muy trabajo bien. Bueno, ahí te interrumpo, Orlando. Bueno, entonces de. igualmente yo estoy acá, yo estoy visualizando el documento que compartiste, Sí. la página y demás. Pues vamos Listo, profe. con lo que son las preguntas. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, primera pregunta, quiero ir inicialmente a lo que es, bueno, nosotros hablamos acá del grado de primaria, ¿sí? Tú mencionas el equilibrio como capacidad. Dentro, bueno, ahí mencionas una evaluación de carácter diagnóstica en la parte inicial, ¿sí? Sí, profe. ¿Listo? En la parte central estás haciendo un criterio de evaluación donde mencionas la progresión de capacidades coordinativas. Dentro de los tipos de evaluación que visualizamos así rápidamente, ¿cómo clasificarías la evaluación de esa parte central? De la parte central de la parte de primaria. Del grado primero. Okay. ¿En qué la clasificarías? Pues aquí básicamente lo que estamos haciendo es progresión de las capacidades, ¿no? Entonces, la clasificaría dependiendo de algún baremo que yo determine o tomando, por ejemplo, algún test de equilibrio que me permita a mí identificar ese baremo para poder identificar si los chicos tienen o no tienen Okay. esa capacidad de ¿Y equilibrio. qué, en ese caso, qué tipo de valoración pondrías ahí? ¿Cuál sería?
Uy, Héctor. profe, sí me acorchó. Porque pues digamos que aquí yo no utilicé ningún baremo porque pues no lo estaba, digamos que no lo tuve en Listo, cuenta no realmente. hay inconveniente. ¿Listo? ¿Sí? Entonces acá menciona lo que es la sesión número 3. Lo que es la sesión número 3, que es la de voleibol. Si nosotros, ahí es para grado séptimo, ¿ok? Sí, profe. ¿Por qué sería o por qué escogiste ahí voleibol? Y correspondiente, bueno, o dentro de las etapas de desarrollo que nosotros conocimos de Jean Piaget, ¿por qué sería ahí de pronto tendría una correlación la etapa de esa con el voleibol? Dentro de las etapas del desarrollo. Y no de pronto, como tú pusiste en las otras, que era un trabajar la coordinación, otras. Ahí, ¿por qué Pues digamos estaría que de pronto involucrado el aquí lo voleibol? que es, pues más o menos lo que recuerdo, ¿no? Porque pues digamos que aprenderse de memoria es un poquito complicado, pero dentro de las etapas de desarrollo, la edad en la que está en este momento el chico permite hacer un trabajo un poquito más fuerte o más exigente a nivel de trabajo motriz, sobre todo de motricidad gruesa. ¿Sí? En el niño se trabaja más motricidad fina en las edades tempranas y pues más adelante se trabaja un poco más el trabajo de motricidad gruesa, por eso pues lo desarrollo de esa forma, profe. Ok, bueno, trabajo en motricidad gruesa. Muy bien. Perfecto. A ver si alcanzamos a hacer una última pregunta. Sí, ya se conectó otro compañero. Entonces, listo, vamos ahí a dejar ese ahí. ¿Listo? Perfecto, Orlando. Ya Listo. sabes que nos reunimos nuevamente a las 9:20. Listo, profe. Yo coloqué ahí la de la semana 14, porque la verdad por temas de trabajo Ahorita no alcancé a las 9:20 a verla. charlamos eso. Ah, listo, ¿Listo? listo, profe, no problema. Gracias. ¿Listo? Listo, Jonathan, profe. Gracias. adelante. Ah, Lina, ¿cómo estás? Porfa, comunícate ahí rápidamente con el monitor para que te dé indicaciones de cómo estamos trabajando ahorita el parcial. ¿Listo? Jonathan, adelante, el tiempo es todo tuyo. ¿Qué pasó con Jonathan? Ya, Jonathan, perfecto. adelante, el tiempo es todo tuyo. Recuerdas que tienes hasta las 9, a las 8:57 para sustentar y ahí esos 3 minutos restantes son preguntas. Entonces, adelante. Ok. Bien. Estamos, bueno, hice las planeaciones para el grado segundo y para el grado sexto. La primera fue, bueno, las hice en base a los objetivos que se redactaron para la actividad de la semana anterior. empezando con la primera sesión para el grado segundo. Entonces, el objetivo general. Ah, qué pena. ¿Le comparto pantalla, profe? Sí, por favor, si eres tan amable de compartir pantalla. Este creo que ya se ve. Bien. Entonces, bueno, el objetivo general de la primera sesión es identificar las diversas manifestaciones de las habilidades motrices básicas a partir de la.
Jonathan, ¿qué pasó? Parece que la imagen estática. Aquí mi computador está fallando No te... mucho. Nos quedan 2 minutos. Adelante. Profe, un momento. Le decía, bueno, el objetivo general es identificar las diversas manifestaciones de las habilidades motrices básicas a partir de la práctica física, diferenciando cada una de sus características. Como objetivos específicos, entonces, asigné dos en base a lo que sería una actividad. Práctica y otro objetivo que se puede cumplir en la parte práctica y también se puede cumplir en el plan B, lo que sería el plan B. Los objetivos específicos serían entonces experimentar la coordinación general a través de los juegos de equilibrio y circuitos de mediana complejidad y reconocer las características coordinativas y su manifestación, identificando en qué situaciones de la vida se presenta. Los logros o el logro sería como tal, o yo lo puse como el objetivo. Bueno, no como el objetivo, sino qué es lo que pudo lograr ese estudiante o qué es lo que tiene que lograr ese estudiante al terminar la sesión o terminar cierta cantidad de sesiones, ¿sí? La fase en todas las sesiones incluye una fase inicial y puse ciclo 2 porque digamos que el ciclo 1 sería como esa semana diagnóstica, esa semana de primera evaluación para saber cómo están, entonces digamos que lo dejé en un segundo ciclo. Como actividades y estrategias de aprendizaje, entonces se explica el concepto de coordinación y cómo se manifiesta en la vida cotidiana. Es decir, pues por cuestiones de tiempo, lo digo como así, a grosso modo, una parte inicial sería una explicación, ¿sí? Sin detallar pues el llamado a lista o sin detallar pues como esa Listo. bienvenida que uno le da a los estudiantes. Ana, te interrumpo. Bueno, primero recuérdame, bueno, ¿estás en qué grado y qué temática la que estás trabajando? Coordinación, recuérdame el grado, por favor. Segunda. El segundo, para bachillerato, ¿en qué grados hiciste y cuáles son las temáticas? Por Para grado sexto, entonces puse lo que sería la velocidad, o bueno, la capacidad física de la velocidad, y se va a trabajar, el objetivo sería comprender la importancia y las generalidades de la capacidad física de la velocidad a través de la práctica y revisión teórica, experimentando sus manifestaciones e importancia en la vida cotidiana. ok, Aquí también muy digo. bien. Vamos con preguntas. Bueno, dentro de la plataforma no se evidencian los documentos. Esto no tengo acceso a ellos. Entonces pues me queda difícil en ese caso hacerte una serie de preguntas. Pero Profe. bueno, sí, yo voy a hacer una pregunta aquí de forma rápida. Dentro de la sesión que estabas compartiendo de grado segundo, mencióname cómo se podría identificar o qué criterios de evaluación tienes para la parte central. Okay, sí, señor. Entonces, el criterio de evaluación sería que realiza primero la actividad de manera controlada, alegre y dinámica. ¿Sí? Y un segundo criterio sería demuestra dominio corporal en las actividades coordinativas. Y un tercer criterio es respetuoso con sus compañeros y docentes realizando la actividad con disposición. Digamos que el principal o el de esa fase central sería el demuestra dominio corporal en las actividades coordinativas.
Ah, ok, bueno, aquí estoy mirando en el correo, enviaste las indicaciones aquí por correo. Siendo así, ¿qué tipo de evaluación podría ser esa? ¿Cómo la podríamos catalogar dentro de los diferentes tipos de evaluación que vimos? Ok, sería una evaluación. Se me olvidó el nombre. Como no recuerdo el nombre específico, pero sería de proceso o una evaluación que no es inicial, tampoco es final, sino que sería proceso, que no recuerdo ahorita el nombre técnico como tal. Sería una Oh, muy bien. como una coevaluación o algo así. Pregunta. Dentro de lo que es el grado sexto, ¿cómo podemos identificar ahí lo que es el pilar de conocer y el saber hacer? O el saber conocer y el saber hacer. ¿Cómo se puede identificar dentro del Ok, aprendizaje? el saber conocer sería de pronto identificar en ese campo deportivo, conocer que esa capacidad física se realiza en un deporte específico, digamos el atletismo, que lo mencionó ahí en la sesión, ¿sí? Entonces, conocería esa parte del mundo deportivo y se haría una iniciación deportiva en base a esa cualidad física, calidad, capacidad física. Y el saber hacer, me dijo. Sí, el saber hacer, ¿cómo estaría? El saber hacer sería cómo ese estudiante se puede desempeñar o cómo él puede integrarse de pronto desde su edad a esa a ese hábito deportivo, a ese nivel deportivo. De pronto enseñarle no solo que existe, sino involucrarlo y decirle que puede empezar a ser deportista, por ejemplo. Ok, Jonathan, bueno, vamos a dejar hasta ahí y vamos a continuar con el otro compañero. Listo, nos volvemos a ver a las 9:20. Dice ¿Listo? profe que venía por la Tranquilo, conexión. adelante. José, adelante, el tiempo es todo tuyo. Por eso, adelante. Si estás hablando, no tienes el micrófono activo. Listo, profe. Él va a presentar pantalla. Mis clases de primaria, como objetivo general, tiene ejecutar estímulos en las diferentes áreas semimotrices para fortalecer su autonomía a los movimientos de motricidad gruesa. Entonces, tenemos unos objetivos específicos que realizar los trabajos, cuáles requiere el uso del segmento muscular, identificar de uso de segmentos musculares grandes y pequeños, fortalecer los músculos usando actividades requeridas en las motricidades gruesas. Tenemos unos logros que son diferencias con imágenes, segmentos corporales, utilizar segmentos corporales grandes y actividades que lo requieren. El tema motricidad gruesa en asignatura de educación física, esto va para primaria. Entonces yo aquí me basé en hacer ejercicios en los que los niños puedan adquirir esa motricidad gruesa. Por ejemplo, en esta primera actividad vamos a hacer un juego de calentamiento donde lo van a hacer 5 con 5 en un círculo donde tienen que imitar lo que el profe hace. Ah, no, este es un recorrido como de un circuito que va constituido con carreras, saltos y caminar. Entonces, ahí hacemos dos grupos y el que complete primero el circuito, pues ese gana, tiene una duración de 10 minutos. Criterio es visualizar que hagan todo el ejercicio correctamente para no tener una lesión. Tenemos una parte central, que es toda esta, que son actividades. Por aquí las tengo nombradas. Estas son unas pistas de obstáculos, esta es la carretilla, esta es imitación al animal, que es donde el profesor tiene que hacer imitar un animal y los alumnos tienen que hacer lo mismo que él hace, igualitico. Estamos hablando del equilibrio. Y aquí el profe les dará una indicación de por qué es importante la motricidad gruesa y la fina, para que ellos tengan una definición buena. La central está constituida por 20 y 15 minutos cada ejercicio. Y la final está por 10. ¿Qué vamos a evaluar aquí?
Tenemos varios indicadores de evaluación, que es visualizar que los niños realicen los ejercicios, porque con este trabajo los niños van a poder desarrollar su motricidad gruesa correctamente, observar que hagan el equilibrio bien y la coordinación que tienen para poder pasar la tabla, que aquí el juego va, que el profesor organiza unas tablas, y si no tiene tablas, unas cuerdas, donde el alumno tiene que pasar con equilibrio y los brazos hacia un lado para poder generar el equilibrio, valga la redundancia. Aquí vamos a observar el equilibrio y la coordinación que tienen los niños por pasar la tabla sin caerse. Aquí tenemos un juego también. Yo lo hice por medio de juego. ¿Por qué? Porque dicen que a los de primaria tienen que hacerle okay, por medio de juego. Que interrumpo y José, vea una de las sesiones de bachillerato, porfa. De bachillerato, aquí estamos. Pues compártela. ¿Vale? Listo. Entonces tenemos como objetivo generar correctamente el concepto de las pruebas que miden la capacidad física y algunas que hagan partícipe de ella. El tema sería coordinación física. Entonces, ¿esto qué objetivo tiene? Comprender los conceptos de la capacidad física en los alumnos, reconocer el procedimiento para realizar un calentamiento adecuado. Tenemos un logro que es aplicar las pruebas que se miden de la capacidad física de los alumnos, en la cual tenemos una fase inicial, central, el plan B, donde hablamos que vamos a hablar de unos test coordinativos. Necesitamos un campo, esto constituye 25 minutos. Necesitamos toda la disposición del alumno, que es lo que vamos a evaluar. Si no hay disposición, pues le decimos que la tenga, porque la gracia es hacer los test adecuadamente. Esto consiste por una cantidad. Estos test los vamos a hacer, que son 7, en la cual va a haber unos saltos a dos pies, a un solo pie, salto en altura, a ver qué tanto salta, lanzamiento, o sea, de distancia, vamos a hacer golpe de balón, vamos a hacer conducción de balón y carrera en línea y tripling. Aquí necesitamos materiales que son balón, conos. Aquí tenemos un criterio y es puntaje mínimo que será de 14 para arriba, que será un buen puntaje para calificar a los alumnos. Si tiene menos, toca mirarle qué le podemos corregir. Aquí vamos en una retroalimentación y un estiramiento, donde les vamos a compartir sus notas de test o ellos la van a sacar y van a ver si tienen más de 14 o menos de 14. Vamos con un plan B, que es que aquí les vamos a hablar sobre conceptos de capacidad fina, descripción de cada una. Necesitamos una herramienta de apoyo, que son que el profesor tenga diapositivas o unas guías hablando sobre el tema. Entonces lleva 25 minutos, preguntas o dudas sobre el test. Y todo va. Listo, José, qué buena, te interrumpo allí. Entonces vamos con las preguntas. Bueno, mantente ahí. Listo, en esa sesión que estás compartiendo. Entonces, dentro de los criterios de evaluación en la parte central y en el plan A, tú mencionas que el criterio es el puntaje mínimo será 14. Ese es el mínimo en la evaluación para pasar. ¿Listo? Viendo eso, ¿qué tipo de evaluación sería la que estás empleando allí? Dentro de todos los tipos de evaluación que les mencioné la vez pasada, ¿cuál creerías tú que es el tipo de evaluación que estarías implementando allí? Cuantitativa. Listo, es una evaluación cuantitativa. ¿Y por qué sería cuantitativa? Porque son varios ejercicios y tenemos varios alumnos donde puedo contar cuántos sacaron más de 14 y cuántos sacaron menos de 14 para ver cómo están en esos test coordinativos. Okay. De actividad coordinativa. Listo, recuérdame, ¿cuál es la temática en el grado de primaria? La temática aquí yo puse motricidad gruesa. Listo, motricidad gruesa. Sí, bueno, ahí tú no estás especificando qué grado sería, ¿no? Ahí mencionas solo grado primario. Sí, señor. Dependiendo de la motricidad gruesa, y bueno, aquí hago correspondiente con el desarrollo del individuo, porque sería prudente trabajar allí la
lo que es la coordinación gruesa, la motricidad gruesa. Pues es un concepto súper importante en las personas, porque si no la trabajamos, no podríamos saltar, no tendríamos equilibrio, no podríamos caminar. O sea, o sí lo haríamos, pero no lo haríamos a la perfección. Por ejemplo, hoy en día que no tenga motricidad gruesa, que como ejemplificaba un ejemplo, que es el equilibrio. Si no tenemos el equilibrio de nuestro propio cuerpo, nos podemos caer o siempre vamos a caminar hacia los lados. Entonces me parece muy importante siempre que el alumno o la gente tenga motricidad gruesa por ese lado y realizarlo por medio de ejercicio. Ok, muy bien. Quisiera que me compartieras y me dijeras qué teoría de aprendizaje estarías implementando en esa sesión de primaria. La pregunta, se me olvidaron las teorías, pero la tenía. Oh, sí, se te olvidaron las teorías. ¿Qué modelo pedagógico podríamos estar ahí implementando? Es el modelo de aprendizaje, donde el profesor lea, el profesor, ¿cómo digo? Que el profesor hace un ejercicio y el alumno lo tiene que implementar igualmente para poder aprender algo del profesor. ¿Cómo se llama eso? Sencillo. Y la tengo en la punta de la lengua. Sí, mira si la puedes escupir. Yo sé que conductivista no es, es la otra. Ok, bueno, vamos a dejar hasta ahí, José. Ya sabes que ahorita a las 9:20 nos volvemos a reunir, ¿listo? Listo, profe. Entonces, Gerson. ¿Listo, José? Por favor, deja compartir para que Gerson pueda compartir. Gerson, buenos días, profe. Adelante. Buenos días. El tiempo es todo tuyo. Listo, profe. Listo, profe. ¿Puede visualizar mi pantalla, sí? Sí, adelante. Listo, profe. Entonces, dentro de lo que, de la actividad que nos dejó para realizar, entonces, trabajé en un grado tercero, en la primera clase, lo que son las habilidades motrices básicas, sería el tema, como objetivo general, el desarrollo de habilidades motrices básicas, pues desarrollar el tema de desarrollo de habilidades motrices básicas en los alumnos. Y como objetivo específico, mejorar la coordinación de brazos y piernas mediante estímulos sonoros, ¿sí? En los logros, pues lograr que el alumno coordine esos movimientos de brazos y piernas mediante estímulos sonoros. El plan A, en una fase, pues en su fase inicial, pues tengo lo que es el calentamiento general, una carrera a ritmo lento con realización de movilidad articular dentro de la misma. Las herramientas didácticas, pues tengo un silbato de la duración de 5 minutos. En los criterios o recursos evaluativos, pues coloqué que pues el alumno realiza el calentamiento general y movilidad articular siguiendo pues a las instrucciones del docente. En la parte central, entonces lo distribuí de la siguiente manera. En un primer orden, pues se forma una fila a lo largo de la cancha. Iniciamos con un balón, pasándolo al compañero de adelante hacia atrás, con los brazos pues extendidos. Y teniendo en cuenta el sonido del silbato, que nos indica el momento de iniciar o pues de parar la actividad o el trabajo. En los materiales, pues sería un silbato y un balón, y pues esta actividad tendría un tiempo estimado de 20 minutos. Acá coloqué pues que la evaluación sería diagnóstica, pues evaluación de conceptos y destrezas básicas. Y pues dentro de esa misma, la observación directa de tareas ejecutadas por los alumnos. Entonces, en la segunda actividad, pues teniendo en cuenta la misma fila, vamos ahora a realizar el movimiento de pasar el balón por debajo de las piernas. De igual manera, pues con los brazos. Teniendo en cuenta la amplitud de las piernas para poder pasar el balón, seguimos la instrucción con el silbato para iniciar o parar la actividad.
son los mismos materiales, la actividad tiene una duración de 25 minutos y la evaluación también pues sería igual que el anterior diagnóstico. En el tercer trabajo formamos una secuencia de aros en el piso, el alumno va a saltar entre ellos, pero inicialmente debe utilizar sus brazos y piernas al simultáneo para ejecutar el movimiento. La indicación de partida y de secuencia entre cada salto se hará pues por medio de la orden del silbato. Ahí pues seguimos teniendo la secuencia de estímulos sonoros, o como lo planteé pues en los objetivos, profe. Ok, muy bien, Gerson. ¿Sí? Comparte una de las sesiones de bachillerato, porfa. De bachillerato. Bueno, acá tiene el plan B. Este es de grado quinto. Plan B. Tengo esta, pues, de grado décimo, profe. Adelante. Entonces, el tema a tratar en esta va a ser la resistencia cardiovascular. El objetivo general, pues, conocer y vivenciar en qué consiste la resistencia cardiovascular y su importancia para la salud en general. Dentro de los objetivos, pues, el objetivo específico que se plantea para esta clase sería desarrollar por medio de ejercicios, pues, específicos capacidades físicas como resistencia y velocidad. Los logros, lograr que los alumnos identifiquen la importancia de la resistencia cardiovascular como medio para desarrollar, pues, una o tener una buena calidad de vida. En la fase inicial, los estudiantes se ubican en el lugar que está, pues, en el plan A, los estudiantes se ubican en el lugar que está delimitado por varios conos que forman un cuadrado, pues, con un espacio suficiente para que ellos puedan desplazarse. A la señal comienzan a correr libremente. Cuando el docente lo indique, se ubican en parejas, luego se sueltan y siguen trotando. Esto se puede, pues, digamos, variar el número de personas, pues, que se agrupan, tomándolo como una alternativa diferente a que solo sean por parejas. Entonces, las herramientas didácticas serían conos y silbato, la duración de 10 minutos, y, pues, dentro de los criterios evaluativos, miramos que, pues, el alumno realice los ejercicios instruidos, pues, por el docente. Dentro de la fase central, en una primera actividad tenemos, pues, que el curso se distribuye, pues, en hileras de máximo dos alumnos. Se ubican dos hileras frente a frente, a una distancia. Perfecto, muy bien. Te voy a interrumpir allí. Sí. ¿Listo? Entonces, igual yo aquí estoy con el documento, yo tengo aquí acceso al documento. Entonces, vamos con las preguntas. Listo, profe. Primera pregunta, vamos a ir con la sesión 2 de primaria. Sí, aquí tú tienes sesión número 2, donde vas a trabajar lo que es la velocidad de reacción. ¿Perfecto? Sí, profe. Pregunta, en la parte central tú estás colocando como criterios de evaluación, lo que es una evaluación diagnóstica en ambos criterios, dentro de lo que visualizo, aquí hay tres criterios de evaluación. Cuéntame por qué sería catalogado eso que estás mencionando y dices evaluación diagnóstica, conceptos y destrezas básicas, observación directa, tareas ejecutadas por los alumnos. ¿Por qué la catalogas como una evaluación diagnóstica en ese criterio de evaluación? Pues, bueno, profe, no sé si me equivoqué, pero igual digamos que lo que buscaría sería mirar como tal la ejecución que los alumnos puedan realizar del trabajo o del ejercicio que se está haciendo, ¿sí? Que se está desarrollando. Y va a ser, pues, diagnóstica porque no voy a tener, ¿cómo lo explico? Sí, va a ser a mi criterio, digámoslo así, ¿sí? Dentro de la misma sesión voy a diagnosticar esas destrezas básicas de las cuales hablo ahí, profe. Ok, muy bien. ¿Listo? Bueno, ahí quedaría mucho mejor lo que es una evaluación de carácter formativa, pero no hay inconveniente. Ah, listo. Entonces, segunda pregunta. Bueno, entonces, vamos dentro de lo que estamos. Vamos a ir a la sesión número 2 de bachillerato. Ahí la estás haciendo para el grado octavo. Y resaltar la importancia ahí, la importancia del ejercicio.
¿Ahí qué teoría o modelo pedagógico estarías implementando y por qué? En la sesión 2 de bachillerato, profe. En el plan A, ¿sí? Vamos a estar. Es el grado octavo. Perdón, profe, ¿me repite la pregunta? ¿Qué teoría o qué modelo de aprendizaje, modelo pedagógico, estarías implementando allí y por qué? Pues, bueno, profe, esta. Los alumnos bueno, en parte, bueno, tendría algo de conductismo porque pues vamos a hacer como o el docente, en ese caso, va a ser una pequeña digamos entrada como de una introducción pequeña, como lo dice ahí, sobre lo que es la actividad física, ¿sí? Pero, bueno, conductismo y. Pero pues también tendría algo de constructivismo porque pues los alumnos deben participar activamente pues de la temática también, profe, ¿sí? Entonces va a ser como una socialización, al menos en la parte pues inicial. No, y, bueno, y en la parte central también porque básicamente este plan A. Lo vamos a trabajar bajo esos parámetros de socialización, de interacción, de donde el alumno sea participativo. Entonces tendría pues más que, bueno, constructivismo y ¿cuál fue el otro que dije? Conductismo, dijiste. Sí, conductismo. Sí, profe. Y constructivismo, sí, señor. Porque va a haber una participación de una interacción entre el alumno y el profesor. Sí. Ok, muy bien, Jerzo. Listo, si quieres ya puedes dejar de compartir. Y listo, profe, ya lo. Gracias. Listo, profe. Listo. Bueno, Lina, ¿cómo estás? Bien, profe, iba a pasar. Listo, entonces espérate aquí, cuadramos con todos los compañeros. Entonces, ya que Lina llegó en este momento, por favor, le puedo solicitar a todos de que nuevamente se desconecten. Vamos a darle un tiempo de 10 minutos a Lina para que haga la sustentación igual que todos. Y se vuelven a conectar a las 9:35. ¿Listo? Qué pena con ustedes. ¿Listo? Entonces, por Listo, profe. favor. Lina, el tiempo es todo tuyo. Adelante, activa la cámara si eres tan amable. Listo, profe. Voy a colocar las sesiones. Ya, ahora sí. Adelante, el tiempo es tuyo. Profe, ahí ya se ve. Bueno, no logro visualizar. Igual dale que yo aquí tengo acceso a tu documento. Listo, profe.
Profe, el parcial, ¿uno explica la sesión? Tú sustentas como mejor te parezca. Y yo hago una serie de preguntas al final. Listo, entonces, bueno, en la primera sesión mía es para grado segundo. El tema son habilidades motrices básicas y coordinativas. Lo que hice fue de los objetivos que se plantearon en la actividad anterior, pues coger esas mismas actividades y hacerlas. El tema son habilidades motrices básicas y coordinativas. El objetivo general es promover en los estudiantes de segundo grado, en este caso primaria e infancia, las habilidades motrices básicas y coordinativas a través de juegos recreativos e imágenes para su aprendizaje. En este caso, en los objetivos, yo me enfoqué más que todo en los tres pilares y mis objetivos todos fueron como enfocados en el primero, que es primero el saber ser, luego el saber hacer, y el tercero que es saber ser. Entonces, el primer objetivo es aprender a hacer, creo que era. Aprender las habilidades básicas como desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepción. En la parte de aprender a hacer es diversificar cuáles son las habilidades. En la primera parte de la sesión nos enfocamos en las habilidades locomotrices activas y pasivas. A la hora de continuar con la segunda parte de la enseñanza, las habilidades no locomotrices, y finalizamos con la práctica de las habilidades manipulativas desde juegos recreativos. Profe, ahí en el tema de los objetivos están bien. Yo continúo sustentando, yo ahorita hago preguntas. Listo. Listo, entonces a la hora de ubicar los objetivos los tenía de una manera, pero entonces los cambié para seleccionar y decir qué partes o qué cosas iba a hacer durante la sesión. Por eso ubiqué en los objetivos específicos aprender pues las habilidades, luego a diversificar las habilidades en la sesión. Entonces, en la primera parte, todo lo que es la habilidad de locomotrices. En el otro específico es trabajar las habilidades no locomotrices, y para finalizar la práctica manipulativa desde los juegos recreativos. ¿Cuál es el logro de esta sesión? Conseguir que el grado segundo renazca e identifique las habilidades básicas. Lograr captar la atención de la clase por medio de la metodología, método activo reproductivo. En la fase inicial seleccioné una ronda infantil. Yo tengo un tic-tic con cada movimiento del cuerpo. En ese caso, pues yo quise hacer el calentamiento de una forma amímica, y pues para que empezáramos en la temática como de los juegos recreativos, para darles como enfoque. Y el calentamiento entonces empieza con la ronda infantil, que yo tengo un tic-tic-tic, y pues va realizando los movimientos que uno va indicando. En la segunda parte de la fase inicial, explicación de las habilidades y coordinativas. Por este medio, imágenes, vamos a copiar lo que aprenden en la imagen. Bueno, en este caso, iba a colocar imágenes de las habilidades locomotrices. Entonces aparecen ejemplos como caminar, correr. Entonces ahí se iba a colocar en una imagen. Entonces, que cuando yo les mostrara la imagen de saltar, entonces todos íbamos a saltar. La imagen de correr, ¿cuál era correr? Que era lo que explicaba como en cada imagen, que es de las habilidades. Para enseñarle pues a los chicos de primera infancia pues cuáles son las habilidades
motrices básicas. En la tercera parte de la fase inicial, realizar ejercicios de rompehielo como dinámica de en grupo. Entonces, en ese caso, después de la práctica, pues para como integrar el grupo, iba a hacer ese rompehielo como dinámico. Entonces, listo, chicos, vamos a realizar grupos de dos. Y entonces el que fuera ahí como quedándose, pues uno ahí ya uno lo tiene en cuenta para cuando vaya a hacer la fase central, pues ser la persona que integra de primeras, para que esté atento y pues atento de la clase de que cualquier cosa pues puede pasar. En cuanto a herramientas didácticas, en la primera parte voy a elegir pues, en ese caso lo Porque didáctico, son las imágenes del tema, también una herramienta que utilizo pues son las rondas infantiles, implementando. ¿Sí me estás escuchando, Lina? Analizar. Y los juegos recreativos, pues, para incentivar y, pues, que no se aburran a la hora de una sesión de habilidades locomotrices. Y porque, pues, es un grado segundo. Duración de la sesión. ¿Sí me estás escuchando, Edilina? Qué pena te interrumpo. Cada uno, entonces, en total 15 minutos. Pero, digamos, como ese tipo de población, uno les explica cómo recuerdan y les da como retroalimentando todo lo que uno les va explicando pues para que se les quede el conocimiento. Coloquen criterios y recursos de evaluación, evidencia fotográfica de que estén ejecutando la clase. Entonces yo en recursos de evaluación, no sé si me estás escuchando nuevamente. Coloqué este súper sencillo que lo ideal es que todos los estudiantes participen en la clase, ya que pues en la práctica ellos aprenden más que pues estar en el salón como mostrándoles solo los dibujitos, ¿no? Entonces esto va más para el campo. Entonces mientras uno le va enseñando, uno también les muestra como imágenes de lo que vamos a realizar. En la fase central ubiqué tres juegos. Lina, ¿me escuchas allí? Entonces el primero, pues, juego de semáforo, rojo era Lina, caminar, por favor. Para darle como continuidad al calentamiento. Entonces, juego del semáforo, entonces que cuando dijera rojo todos van caminando, cuando diga naranja todos van a empezar a correr y cuando diga verde ya toca correr, pero saltando continuamente para hacerlo más difícil, para pues ellos que fueran, o sea, desarrollando las habilidades y a la vez pues recreándose o compartiendo pues otra temática. Lina, ubiqué otro juego. Ubiqué otro juego. Ubiqué otro juego que es juego el balón está caliente o quemado. Entonces en ese caso va a haber dos filas. Cuando el docente pite, pues hay que lanzar o arrojar el balón al otro compañero, creándoles como ellos la parte también de ilustrar como la imaginación para que ellos estén como interactuando lo que piensan y lo que hacen. Entonces uno les va a decir, listo chicos, vamos a imaginar que estamos a crearles como una historia en ese juego, para que ellos cuando diga el balón está caliente, lo arrojan para que sean, o sea, como para que vea la distancia y para que reaccione de una vez, para que no se vaya a quemar. Y el tercero es al mando del docente se van a ubicar de frente y las manos, bueno, en este el juego va a ser como nos ubicamos una Lina, te tienes, porfa. Hacia adelante y hacia atrás. Y va a haber atrasada como una línea en el medio, cosa que si paso para el otro lado, pues va a ser punto para mí. Y así viceversa, para darles como variedad. Lina, ahí me escuchas. A variedad en cuanto a las habilidades. Entonces, el Lina, otro juego que es hacia atrás igual y hacia el lado para manejar los diferentes hemisferios. La herramienta Lina, didáctica son los juegos recreativos y el sonido de pito como mandos. Ahora en la duración, cada juego va a durar 10 minutos, pero con
la explicación 4 minutos, o sea, más o menos cada juego va a durar 14 minutos. Ahí ese tiempo es uno explicándole, el otro como ejecutando el ejercicio, y en esos 14 minutos igual va como el descanso. Entonces, listo, chicos, pueden descansar, pueden ir a tomar 2 sorbitos de agua y regresan, porque pues son niños de segundo grado y pues uno sabe que son súper activos y desean continuar. Dina, ¿me escuchas? El criterio, evaluativo, ahí es verificar y evaluar lo proactivo de cada estudiante. Si ellos en la fase central se ve reflejado que es continuamente activo o no. Entonces, si no, pues uno lo incentiva a que al juego, a que se, o sea, para que se acerquen y pues que puedan compartir. Ya para la fase final, ubique algo súper sencillo. Se ubican en un círculo, se les da los mandos de cómo hacer el estiramiento, pero en una caminata para el reposo, pues una vuelta a la calma súper sencilla. Entonces van a empezar a caminar alrededor de la cancha y chicos, yo les voy indicando qué parte del cuerpo vamos a estirar. Entonces listo, vamos a estirar los brazos arriba, 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 y mientras van caminando, Lina, pues, tú no me estás escuchando y les voy explicando todo. He hablado varias veces, me escuchas, Lina. Los estiramientos, Giovanni, y la caminata, estás, pues es, los hago sentar para hacer como posturas ya de niños, escuchas? Que son que entonces la mariposa, que, o sea, Giovanni, ¿me estás escuchando? Sí, señor. Jonathan, Andrés, ¿me escucha? Hazme un favor, es que le he hablado a Lina y, mejor dicho, ella sigue hablando y hablando, pareciera que no me escuchara. ¿Será que tú le puedes escribir por WhatsApp? Porque mira, ahí continúa hablando, la silencié y todo. ¿Tú le puedes escribir por WhatsApp que porfa se detenga? Listo, profe, ¿sí? ya le escribo. Yo ahorita hablo con ella más específicamente y que deje de presentar, ¿listo? Y que preste atención a lo que vamos a hablar en este momento, si me colaboras allí. Qué pena ir contigo, Giovanni. Listo, profe, ya está haciendo eso. Gracias. Lina, ¿y escuchas? Lina, ¿escuchas? ¿No escuchas? Confirma, por favor. ¿Listo? Entonces. No, profe. ¿Escuchas algo de lo que me... ¿Ahí escuchas algo de lo que estamos hablando? Sí, profe, ya ahora sí. Listo, entonces, bueno, tenemos que hacer algo porque dentro de lo que estaba sustentando intenté hablarte varias veces, te escribí ahí por el chat porque son una serie de preguntas y demás, pues no hubo tiempo para ello porque seguías hablando y no me escuchabas. Profe, pues como no escuchaba el audio. Listo, entonces ahorita vamos a quitar. Vamos a hacer entonces lo siguiente, ya con... Bueno, ahí sí me estás escuchando, ¿sí? Sí, señor. Les voy a pedir nuevamente a los compañeros una disculpa. Nos dan 3 minutos para que yo le haga una serie de preguntas a Lina y se vuelven a... O no, ahí presente pueden estar, no hay ningún inconveniente. Entonces, Lina, pregunta. ¿Listo? Yo aquí tengo acceso, tú me enviaste los documentos por lo que era el correo. ¿Sí? Me enviaste los documentos por la plataforma. Entonces, bueno, dentro del documento únicamente se evidencian 2 sesiones para el grado de primaria, no evidencia ninguna sesión para el grado de bachillerato. Tengo una primera pregunta para realizar. La primera sesión que tú compartes acá, que es para el grado segundo, ¿listo? Ahí, dentro del primer criterio de evaluación, mencionas evidencia fotográfica que está ejecutando la clase. Tienes ese criterio de evaluación. ¿Qué tipo de evaluación consideras que es ese criterio de evaluación que estás compartiendo allí y por qué?
¿Qué criterio? ¿Qué tipo de evaluación sería dentro de ese criterio que estás mencionando allí y por qué? No, profe, no. No me acuerdo. Yeah. Ok, perfecto. Listo. Segunda pregunta. Aquí evidenció los dos planes que mandaste. ¿Listo? Plan A y plan B. Los dos del grado. Uno del grado segundo y uno del grado cuarto. Listo. Vamos con el grado cuarto. Aquí estás mencionando el plan B. Alternativas viables y yo veo corre todos los escritorios. ¿Cómo estarías trabajando tú lo que es, en este caso, ese acercamiento a deportes individuales con el plan B, que no se ve evidenciado dentro del plan B? No veo ninguna actividad. ¿Cómo la estarías trabajando allí? Del segundo, sí. De la segunda sesión. Sí. ¿Cómo estarías trabajando allí el plan B? No veo evidenciado ninguna actividad. Yo seleccioné que las alternativas que mencionaba, pues que eran viables, ya que esas actividades se podían hacer dentro del salón. ¿Cómo sería viable la primera actividad que propones allí? En donde mencionas que el sonido del pito, todos van a ubicar en una línea de salida. Y cuando pita, van a realizar relevos al otro extremo y se devuelve. Toca el cono nuevamente en un sentido. Toca el cono nuevamente, un estilo como relevos, como los canos que están ubicados en fila. ¿Listo? Recuerda que tú estás mencionando que estás dentro del salón de clase y ahí estás trabajando relevos. Según el plan B, ¿cómo lo trabajarías esa actividad allí? Si fuera en el salón y hacer esta actividad, pues ya había mencionado que pues iban a correr todos los pupitres y sillas que hubieran en el salón y pues la distancia ya iba a ser más corta y pues la parte que se iba a reutilizar era como la parte de las maletas o de pronto algunos elementos que tuviéramos externos para diferenciar como la distancia, pero sería, o sea, en distancias más cortas. Listo, empieza solo para hacer relevos. Hay que tocar ser muy específicos porque la distancia sería muchísimo más corta. Por eso es que tiene que ser específica ese plan B. Entonces, vamos con una última pregunta. Hablas de la sesión del grado segundo, temática, habilidades motrices básicas y habilidades coordinativas. Dentro de esa sesión del grado segundo, indícame, bajo el conocimiento que ya posees, ¿cuál consideras que sería la teoría de aprendizaje que estás aplicando allí o el modelo pedagógico? ¿Y el por qué? Yo coloqué en la planificación que era, espérame. Bueno, yo creo que el método que es, creo que era método activo productivo, que ellos hacían como la parte de técnica. Yo les decía que pues que uno cómo corría o cuál era la imagen que estaba didáctica y ellos lo hacían, entonces como un método activo reproductivo. Listo, eso sería una metodología. No me estás haciendo énfasis en la pregunta que te realicé. No la metodología, sino él. Ahí no estoy preguntando la metodología, sino qué modelo educativo estaría ahí
implícito o qué teoría de aprendizaje tú estarías trabajando dentro de esa sesión? Pues ahí yo ubiqué como el método ludotécnico, que es más que todo sobre juegos lúdicos para el aprendizaje. Y en cuanto... ¿Listo? Qué pena te detengo. Bueno, nuevamente me estás hablando de la metodología, más no de lo que es. Ahí el modelo pedagógico. Listo, gracias Lina, muy bien. ¿Quieres ya puedes desactivar lo que es la cámara? Bueno, muchachos. Entonces ya con todos hicimos lo que es lo correspondiente al parcial. ¿Listo? Tener muy presente, bueno, pregunta, ¿me están escuchando todos? Sí, profe, mi parte sí. Sí, gracias, profe, sí, señor. Gerson, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces ya hicimos el parcial. El parcial fue, considero que de forma sencilla. José, ¿qué vas a preguntar? Profe, era para darle una información y es que Orlando se quedó sin internet y me pidió el favor que te avisara y me dijo que la actividad 14 la envió con la 15 y que usted le dijo que ya después hablaban, no sé, así me dijo. Bueno, ya ahorita miramos, a ver. Gracias, José. Entonces, bueno, referente a lo que es el parcial, bueno, primeramente ahí evidenciar dentro de las sesiones, en algo presente hubo unos compañeros que hicieron la sesión tal como se les pidió, otros que no realizaron la sesión tal como se les pidió. Recuerden que la sesión eran 4 sesiones, 2 sesiones para primaria y 2 sesiones para bachillerato, las cuales cada una debía tener un plan A y un plan B. ¿Sí? El plan A y el plan B tenían que tener la misma duración en ambas sesiones. ¿Listo? Ahí hubo de pronto un malentendido por parte de algunos, pero bueno, no hay inconveniente. Es una en primera instancia, ¿ok? Tener presente, hubo compañeros que complicado hacer el parcial porque no tenía acceso a ningún tipo de documento. Entonces, bueno, ustedes se dieron cuenta que las preguntas fueron de carácter cortas y de carácter sencillo. ¿Listo? Les voy a compartir acá el documento que yo siempre tengo en Excel para que ustedes tengan conocimiento. En este momento lo que vamos a hacer es sacar ya la definitiva del tercer corte. ¿Ok? Entonces, les voy a compartir el conocimiento, el documento. Ahí ustedes ya tendrán presente cuál fue la calificación que yo les di en el parcial. Y la calificación de las otras actividades, ustedes ya la tienen en lo que es la plataforma. ¿Listo? Entonces, les comparto. Ahí sí logran visualizar. ¿Me confirman, porfa? Ocultemos esto mientras tanto. ¿Están visualizando allí? Sí, profe. Sí, señor profe. Ok, muy bien. Listo. Entonces tenemos las siguientes notas. Primera nota que tenemos aquí, que vale un 5%, es la socialización que hicimos de los modelos pedagógicos. Ya saben, las personas que tienen la X es porque hicieron esa socialización. Los que no la tienen, pues, no hicieron esa socialización. Ahí recuerden que si tienen la X, ahí tienen un 5 en esa calificación. ¿Listo? Está el ensayo, qué pena, que hicimos referente a esos modelos pedagógicos, el cual tiene un valor del 20%. ¿Sí? Tenemos lo que es la actividad correspondiente a los pilares y los saberes de la educación. Ahí nos enfocamos en... Espérense, recuerden que aquí estoy como que pido un poquito. ¿Me acuerdan esa actividad? Los pilares y... bueno, era una actividad que ustedes tenían que realizar enfocada hacia lo que era la educación física con un video en donde pues ustedes realizaban esa actividad como tal. ¿Sí? Ahí enfocándonos a los pilares de y los saberes de educación, pero ya hacia el lado de educación física. Tenemos esta siguiente actividad que es la redacción de objetivos, en donde también estábamos enfocados hacia esos saberes, la cual tiene un valor del 15%, y tenemos estas dos últimas actividades que es la entrega del producto final, que era pues esas 4 sesiones, más la sustentación y el parcial prácticamente, el cual tiene un valor del 40%. Creo que alguien iba a preguntar algo. Yo, profe. Adelante.
Profe, es que usted menciona que la socialización del modelo, que es el 5%, ahí yo, pues mirando en la plataforma, pero pues yo presenté esa actividad. La socialización fue la que hicimos directamente en clase. No era una actividad como tal, sino, bueno, fue una actividad, pero que hicimos en clase. Eso, o sea, no está en la plataforma, sino que, ¿quién me recuerda a esa socialización? A cada uno se le da un modelo, lo compartían, de pronto en el video se puede identificar. Si ¿Sí ya hay mayor claridad en esa socialización? No, profe, pero creo que hasta el momento yo no he faltado ninguna clase suya. Listo, tocaría evidenciar en el video de esa sesión. ¿Ok? Entonces ahorita si algo hacemos la confirmación. Listo. Entonces, mientras tanto van ponderando las notas, aquí tiene cada uno la nota. Usted igualmente dentro de la plataforma ustedes tienen las notas. ¿Sí? Ya saben, ensayo 20%, actividad de los pilares y los saberes 20%, redacción de objetivos 15% y esta última actividad. Para que aquí les subraye, esta es la nota que les acabo de brindar a cada uno para que vayan sacando la nota. Entonces recuerde cómo hacen para sacar la nota. Ahí ya viene pues a poner en práctica la matemática. Voy a tomar ejemplo estas dos primeras actividades, lo que es la socialización, que tiene un valor del 5%. Ahí colocaríamos 0,05 por la nota que tienen en ese momento, pues, si participaron tienen un 5, si no participaron no tendrían valor allí y el valor que nos brinde. Okay, ensayo 20%, ahí 0,20 por la nota que tienen en el momento, de pronto tomo ahí el ejemplo de esa compañera, 3,8 y el valor que nos da. Recuerden que ahí vamos haciendo, teniendo en cuenta cada uno de esos valores, ven, aquí hago una multiplicación de pronto, 0,2. Bueno, 0,20 por 3,8. Ahí van 2. 0,76. Y 0,05 por 5 da 0,25. Recuerden que los valores que nos va dando los vamos teniendo y después hacemos la suma de todos los valores. Entonces, porfa, cada uno, si es tan amable de sacar su nota. Y me la va compartiendo la definitiva y después pues vamos con los estudiantes que tienen inquietudes y preguntas. Entonces, adelante, ¿hay dudas de cómo sacar la nota definitiva? ¿No hay duda referente a ello? Profe, sí, me hace un favor, me explicas que estaba revisando lo de la grabación. Me hace el favor. Listo, perfecto. Entonces, recuerden, dependiendo del porcentaje que les brindo aquí, van a hacer la multiplicación. Si vale 5%, multiplican 0, ay, aquí me equivoqué, 0,05 por el valor que tengan. En este caso, en esta primera actividad, si tienen la X, sería por 5. Si no tienen la X, pues no tendrían ahí valor, sería por 0. Segundo, sería 0,20 por el valor que ustedes hayan tenido en la calificación en el ensayo. ¿Sí? Ahí, bueno, tomo como referencia ahí a Giovanni, que era el que estaba preguntando. Entonces, 0,20 por 3,5. El valor que van dando lo vamos teniendo en cuenta. Tercera actividad, 0,20 por el valor que se tenga allí. Estamos aquí 0,20 por 4,6. Cuarta actividad, 0,15 por 4,5. Y la última que es, esa que acabamos de realizar, que vale el 40%. 0,40 por el valor que tengan allí. Todos esos valores que nos van dando, los sumamos y ese sería el valor final. ¿Alguien iba a preguntar algo? A ver. Y eso es donde dice definitiva, ¿qué es? Ese es el valor que ustedes me van a brindar. Esa es la definitiva del corte, ya teniendo en cuenta la suma de todos estos valores. ¿Listo? De claridad, así hemos hecho con las notas anteriores en los otros cortes. Profesora, ¿qué me permite la tabla para yo ver las notas, por Claro, favor? aquí les Gracias. comparto, se las aumento un poquito para que tengan mayor visualización.
Profe. Adelante. Profe, mi nota 3.7. Ahí está hablando Giovanni, ¿no es cierto? Sí, sí, señor. Y sí, profe, discúlpeme, que estaba confundido. Hubo una clase que no asistí, que fue la que se está mencionando. Entonces, ahí está bien, profe. No, ok, perfecto. ¿Tienes alguna duda, alguna inquietud, Giovanni, de frente a la nota? No, profe, pues el resultado de la suma de 3,73735. Eso, coloquemos 3,73 que hay en la... Bueno, lo podemos colocar de esa forma. Eso igual yo hago la confirmación, pero bueno. ¿Hay dudas, inquietudes? ¿Una? No, pues, en cuanto a la nota final de la materia, profe. Ah, bueno, ahí ya tendrían que hacer la ponderación como tal de las tres notas de los cortes. ¿Sí? Recuerden que el tercer corte vale el 40% y los dos primeros cortes valen el 30% cada uno. Entonces, ¿cómo sería la dinámica? Vengan a ver que yo aquí debo tener todas las notas de cada uno. Es mucho coloquial aquí todos los documentos. A ver, ¿dónde está la definición? Entonces, digamos, Giovanni, definitiva el primer corte fue 4.3, definitiva el segundo corte 3.56 y 3.73 de el tercer corte. Entonces, lo que es primero y segundo corte, multiplicamos 0.30 por cada uno de los resultados. ¿Listo? Entonces, digamos acá, Giovanni, por 4.03. Mismo 0.30 por segundo corte fue 3.56 y lo que es el tercer corte se multiplica por 0.40, que es el valor de este, que es 3.73, y lo mismo, los resultados que se dan se suman y esa sería la definitiva de la asignatura. ¿Listo? Igual apenas yo suba la definitiva a la plataforma, ahí ella misma se encarga de sacar la definitiva de la, hacer la suma como tal. Ah, listo, profe, ya quedó, ya también saqué la otra nota, entonces, gracias. Listo, perfecto. Entonces, si no tienes más dudas, yo creo que ya podemos dejar hasta ahí. Entonces, si son cosas de Dios, nos veríamos el otro semestre. Bueno, profe, que así sea. Gracias por todas las clases. Muy amable. Feliz resto de año. Ok, que esté muy bien. ¿Quién más tiene? Profe, mi nombre tiene medio 4-1. José Brian Velázquez, ¿no es cierto? 4,1. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Y Orlando le dio. Y Orlando le dio 4. ¿4? Con una nota en 0. Sí, señor. Pues eso me lo envió él. No le calificó. Pero yo se la hago a él aquí rápido. Listo. Antes de eso, José, ¿tienes alguna duda de tu nota? No, profe. Todo bien. Listo, perfecto. ¿Quién más tiene la definitiva? Profe, en mi caso, eso es lo que ahorita, lo que termines con mis compañeros, podemos hablar. Ya ahorita que finalicemos, hablamos con los que tengan dudas. Gerson, ¿estás levantando la mano? Sí, profe, mi definitiva sería 4.185, me queda, este corte. 4.18, vamos a sí, colocar. Sí, señor. ¿Tú referente a la nota de este tercer corte? No, señor, profe. Listo, Gerson. Bueno, a ti sí, no te puedo decir que te salgas en ese momento porque finalizada la clase necesito que charlemos. Ya sabes para qué, ¿no? Sí, sí, profe. Sí, señor. Sí, listo. Yo me quedo acá estoy pendiente. Ok, muy bien. A ver, ¿quién nos hace falta acá por definitivas?
Listo. William no está, Ángela tampoco, Nicolás tampoco. Andrés Cruz, ¿cómo vamos con la definitiva? Profe, también necesito hablar con usted, pues por lo del tema del correo y eso. ¿Se acuerda que yo la he hecho a comienzo de la clase? Jonathan Ricardo, ¿cómo vas con la definitiva? Pues, profe, pues sí, también para comentarlo la actividad que le envió el correo de los objetivos. Bueno, vamos a esperar entonces a que José nos comparta la definitiva de Orlando y posterior hablo con los que están allí. ¿Listo? Profe, yo esta mañana yo te hice envidia de los trabajos, pero ahí no cargo el de objetivos. Pregunta, Lina. ¿Los trabajos tenían una fecha estipulada? Sí, profe, por eso a lo que terminaras con mis compañeros, pues te quería pues hablar sobre eso. Sí, se puede. Ahorita charlamos. Bueno. ¿Listo, José? ¿Sí pudiste sacar la definitiva de Orlando? Leyó 3:28, profe. Listo, 3:28. Vamos a dejar aquí la definitiva de Orlando. Compártele. Igualmente, bueno, Dame un segundo. que me envíe un correo y ya miramos a ver. ¿Listo? Por Listo, yo le digo. ¿Listo? ¿Tú tienes alguna inquietud referente a la nota tuya? No, profe, ninguna. Gracias. Ok, José. Entonces, lo mismo, si son cosas de Dios, nos vemos el otro semestre. ¿Listo? Listo, profe. Que así Que sea. estemos Dios los bien. bendiga. Bueno. Ahora vamos para el lado complicado y difícil. Bueno, vamos a empezar aquí, vamos a hacerlo en orden de lista. ¿Quién está primero acá? Andrés Felipe Cruz, ¿dudas, inquietudes que tienes? Sí, profe, es que yo, digamos, el tema de la plataforma no me ha funcionado. Entonces yo le envié, digamos, las respectivas actividades al correo. La única que me dejó cargar era la que iba con el video, pero el video no me lo dejó cargar, entonces el video esa misma noche yo se lo envié al correo. Y el resto de actividades también se las he enviado al correo, profe. Andrés. Bueno, ese tema es complejo porque creo que les dije a ustedes desde un inicio que las actividades que me enviaran al correo eran complicadas porque al correo ya me llegan bastantes correos y bueno, aquí tengo referente, según los datos que yo tengo acá y el cuadro que estaba mostrando ahorita, me parece que Andrés, vamos a hacer una cosa, Andrés. Voy a verificar en el correo si están las actividades y si están en la fecha estipulada. ¿Listo? Ok, profe. Si están ahí, entonces hago la revisión de una vez y. Ok. Entonces dame un momento allí, porfa. ¿Me enviaste desde el correo institucional? Sí, profe, sí. Entonces, si pongo tu nombre, debe salir acá.
Andrés Felipe Cruz. Andrés Felipe. Andrés Felipe Cruz Rincón, ¿sí? AF Cruz R, ¿sí? ¿Es el correo Sí, correcto. institucional? A ver, confirmemos acá. Listo. Aquí aparece video Pilares de la Educación, 8 de noviembre. Vamos a confirmar la fecha, hasta cuándo se tenía. Entonces, ok, bueno, ahí está la fecha límite. Voy a hacer una visualización acá y ya colocamos una nota. Permítame un momento.